Tres hombres fueron aprehendidos este viernes en Felipillo. Los residentes del lugar los acusan de ser miembros de una banda que se dedica al asalto de viviendas. Linda, cuéntenos más. Así es, Guadalupe, una mañana muy sangrienta y con mucha actividad policial en el sector de Panamá Este, específicamente la 24 de diciembre. Iniciamos con el primer caso que se da con las imágenes que pueden apreciar en exclusiva de nuestro camarógrafo Joe Webb, donde se ve a estos tres presuntos asaltantes. Ellos se dedicaban a asaltar residencias y también a las personas que se dirigían a su centro del trabajo. A eso de las 5 y 7 de la mañana es que estos delincuentes, presuntos delincuentes, atracaban a las residencias y a las personas, a esos panameños trabajadores que se dirigían a sus fuentes de empleo para llevar el pan a sus hogares. Y esta aprehensión se da gracias a la colaboración de la comunidad del sector de Las Paredes, 24 de diciembre. También le puedo comentar a los amables televidentes que, como siguen observando en las imágenes obtenidas de manera exclusiva por nuestro camarógrafo Joe Webb, se da una persecución, un caso de impacto de bala, y posteriormente unidades Lince dan persecución a estos pistoleros, quienes huyeron en un vehículo taxi, y justo en esta persecución salen heridos dos unidades de la policía, de la fuerza de policía motorizada conocida como Lince. Ellos quedan tendidos en el pavimento luego de que el taxista remete contra ellos en esta persecución de una manera salvaje. Así como lo pueden observar en las imágenes de nuestro camarógrafo Joe Webb, quedan inmovilizados del dolor estos hombres, estos policías de la fuerza Lince, en la persecución de estos presuntos gatilleros. Pero se logra dar con la detención solo del taxista, porque habían más unidades de la Policía Nacional en el área y lograron dar pues con el conductor de este vehículo taxi. Presuntamente pues él colaboraba con estos delincuentes gatilleros. La Policía Nacional continúa a la persecución para ubicar al resto de estos delincuentes, quienes se dan a la fuga. Lograron darse a la fuga, pues, hiriendo a estas dos unidades de la policía Lince. Importante recordar, Guadalupe, y amables televidentes, que esta semana se han registrado una serie de hechos violentos en el sector de Panamá Este, específicamente las 24 de diciembre y Pacora, y que ayer presuntamente encontraron a un cadáver de un hombre que fue enterrado aún en vida. También el sábado se dio el homicidio de más un joven de 27 años que falleció producto de más de 7 disparos de bala. Y también les puedo mencionar que la noche de pasado jueves, de este jueves, se logró dar también con la captura de varios individuos quienes presuntamente asaltaron un restaurante ubicado en San Francisco hace unos meses, donde lograron llevarse más de $6,000. Guadalupe, en el noticiero estelar de las 6 de la tarde, mayores detalles de todo lo sucedido en el sector de Panamá Oeste. Y retorno contigo con imágenes de Joe Webb, camarógrafo, que de forma exclusiva nos hace llegar estas imágenes de todo lo que sucedido este viernes en Panamá Este. Linda Brandes, Noticias.